chicos, soy Yoman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos a la sección de invocaciones y rituales creepy. Y chicos, como sé que esta es una de las secciones estrellas del canal y sé que mucha gente quiere más invocaciones, pues sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Reventar el botón de like, chicos, para otra invocación, ¿vale? Otra invocación. La invocación de hoy, chicos, es bastante misteriosa, ¿vale? Es muy, muy misteriosa. Se trata del cuarto oso de la serie de escandalosos o somos osos aquí en España, ¿vale? Y sí, chicos, mucha gente estará diciendo, Yoman, creo que estás un poquito mal de la cabeza, porque son tres, pardo, polar y panda. Pero yo les digo a todos vosotros que no, chicos. Hay un cuarto oso, negro, también conocido como americano. Pero bueno, os voy a contar su historia, ¿vale? En un pequeño resumen. Y después de contar la historia, haremos esa invocación. Y no la haré solo, la haré con Lowe. Así que chicos, apagar las luces y subir el volumen. No eran tres osos, eran cuatro. Como todo el mundo sabe, en la serie está Panda, Pardo y Polar. Pero no, chicos, falta alguien. Falta el oso negro americano, conocido entre ellos como Americano. Un día, los cuatro fueron a un bosque y Americano encontró una ouija. Los otros se quedaron flipando, ya que no sabían lo que era eso. Al final, entre los cuatro buscaron información y decidieron jugar a ese extraño juego. Pero en esa noche no pasó nada. No se movió nada. Eso sí, al oso americano algo le pasaba. No se encontraba bien. Se volvió loco. Empezó a hablar en un idioma raro. Pardo, Panda y Polar actuaron rápido y entre todos encerraron al americano en el sótano de la casa. Pero no sirvió de nada, ya que al día siguiente empezó a quemar todo, a destruir todo. Esto era de vida o muerte. Por desgracia, los tres osos tuvieron que matar al oso negro americano. Y eso les pasó por jugar a un juego totalmente prohibido por Dios. Ellos nunca hablan del caso, ya que está olvidado. Y no quieren que vuelva el espíritu del oso negro americano. Y bien, chicos, vamos a empezar este reto creepy, ¿vale? Este reto que tiene algo bastante oscuro, me encanta. Y bueno, vamos a invocar el alma de este oso, del oso negro, del oso americano, ¿vale, chicos? Este oso, como ya dije, fue poseído. Y los otros osos, ¿vale? El polar, el panda y el pardo, pues bueno, asesinaron a este oso porque, bueno, este oso estaba súper loco, empezó a quemar todo y los otros osos no podían hacer nada más que matarlo, ¿vale? Así que, bueno, fue una locura, pero es lo que hay. Así que, aquí tengo el rezado, ¿vale? Tengo un globo negro, ¿vale? El globo negro significa que es como si fuera el oso, ¿vale? Es decir, el globo va a ser el oso. Es como si fuera una especie de vínculo, ¿ok? Y aquí tenemos una vela negra y, por supuesto, la cajita de fósforo, ¿vale? Así que voy a encender la vela. Y bueno, chicos, me voy a concentrar un poquito, ¿vale? Pues vale, voy a empezar ya, chicos, a decir el rezado, ¿vale? Venga, me tengo que concentrar bastante, ¿vale, chicos? Thank you.
Una, dos y tres. Cuarto oso. Cuarto oso. Cuarto oso. Hago la llamada del oso negro. Hago la llamada del oso oscuro. Hago la llamada del oso diabólico. Yo, Israel, te invoco. Yo, Israel, te llamo. Invoco tu alma. Dios, vale. Tú tranquila, Lowell. ¿Cómo voy a estar tranquila? Se abrió la ventana sola, tío. Lowell, tú tranquila, ¿vale? Tú tranquila. No me puedo levantar de aquí hasta que termine, ¿ok? Esto sigue. Venga. Esaius Devil Pigner. Ono Tuto Valoreon. Esidius Devil Pigner. Ono Tuto Valoreon. En el inframundo estás. Y en nuestro mundo regresarás. En el inframundo estás. Y a nuestro mundo regresarás. En el inframundo estás. Y a nuestro mundo regresarás. El globo negro es el oso negro. Qué susto. Se apagó la vela. Mirra. Mirra. Mirra, por favor, ya, Mirra. ¡Irra! Joder. Que no tengo nada. Joder. Voy a cerrar la ventana. ¡Irra! Joder, tío, ¿qué hago? Tengo que ayudarlo, pero es que tengo muchísimo miedo. Voy a apagar la luz. ¡Irra! ¡Ay! ¿Qué haces ahí? ¡Ay! ¡No voy! ¡Está cerrado! Yeah.
favor, ayúdame, Sam. Por favor, Sam, ayúdame. Sam, ayúdame. Ayúdame, Sam, ayúdame, por favor, Sam. Por favor, Sam, ayúdame. Ay, ay, Dios, qué miedo. Por favor, Sam, ayúdame. Ayúdame, Sam, por favor. Pues nada, chicos, voy a despedir yo el vídeo. Aquí está Yoman, que sepan todos que está bien. Lo único ha sido eso, que se ha desmayado. Pero bueno, que ya está, está bien, está dormido, ya... Escuchen. ¿Qué? No, perdón, sigue durmiendo. Te estaba escuchando hablar y eso. ¿Estás mejor? Sí, está grabando. Claro, estaba despidiendo el vídeo. Nada, mañana... Nada, chicos, que ya hablo en otro vídeo, ¿vale? Apaga, al lobo. Vale, vale. Bueno.